presentación para traernos este espacio que tiene que ver con algo del deporte motor. Navega hoy Eduardo Piccinini. Nosotros vamos camino a una nueva programación en este MotorPress jueves por la noche para revivir lo que ocurrió el fin de semana y empezar a vivir lo que viene, ¿sí? Lo que viene en materia de automovilismo, de motociclismo, en definitiva, del deporte motor. Empezamos agradeciendo a la vasta carpeta publicitaria que nos acompaña en esta idea de difundir lo que hacen nuestros pilotos a nivel deportivo, ¿sí? Y vamos a decirles también y agradecerles a todos los pilotos que se prestan para estar con nosotros, para permitir también que nombremos a Salto, porque ellos de alguna manera llevan inscriptos el nombre de nuestra ciudad a las distintas reuniones, las distintas ciudades que los convoca en materia de deporte motor. Y nosotros también difundimos aquí los entretenimientos, entre ellos Las Palmeras Bailables, que presenta mañana viernes a Banda Dinamita, Acá Tú La Noche. El sábado, Chelo La Bestia, el show de Media Naranja, hasta la 1 de la mañana. Siempre hasta la 1 de la mañana, entrada $50. Después la pagás más cara. Y en otra de los entretenimientos, Cine Cervantes, que sigue sorprendiendo con sus estrenos simultáneos a nivel nacional. No te pierdas La Vida Secreta de Tus Mascotas, Permitidos y Cuando las Luces se Apagan, ¿sí? La propuesta de siempre a partir de todos los jueves de Cine Cervantes. Nosotros vamos a acomodarnos, vamos a hacer la primer pausa, vamos a vender por un ratito y después vamos a hablar de lo que ya todos disfrutamos, pero para recordar el excelente desempeño de Guillermo Ortelli en el Super TC2000. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en tres arroyos, pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía. La forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo. Experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía. La manía de viajar siempre con Tapi Tours. ¿Sabías que hay una manera comprobada de reducir los accidentes viales y lograr un tránsito ordenado en Salto? Y es muy fácil. Muy fácil. Respetándonos y cumpliendo las normas. No sobrepases las velocidades permitidas en la vía pública. Mantén tu vehículo en condiciones para reducir la contaminación sonora. Y nunca dejes conducir a un menor. Un conductor responsable. Una vida saludable. Juntos podemos mejorar nuestra calidad de vida. Salto. Ciudad controlada. Nos vamos a meter ya en el informe que tiene que ver con el automovilismo deportivo. Presentado por Puma Salto SRL, estaciones de servicios, combustibles, lubricantes, repuestos, Lubrax y también ahora Móvil y Total. Representantes de Móvil, de Lubrax
y de Total, revolucionando el mercado de lubricantes a nivel local, en ruta 191, kilómetro 93,5 y en Buenos Aires 906. Nos presenta el Super TC 2000. Buen tiempo que Guillermo Ortelli no estaba en la categoría, invitado por Agustín Canapino, se las ingenió para, con la aparición del agua, mostrar toda su habilidad y llevar el Chevrolet Cruze de Canapino a la punta de la carrera en los 200 kilómetros de Buenos Aires, disputado, como estamos viendo, en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, al que habrá que trabajar y mucho para recuperarlo de la mejor manera. Después, una vez que se hizo el cambio de pilotos, el de Arrecifes impecablemente lo llevó a la victoria. Terminó segundo el binomio de Matías Rossi y Ponce de León con el Toyota Corolla. Y el tercero fue Cristian Ledesma, en compañía de Mauro Gialombardo. Para completar la carrera que tenía pautada 60 vueltas, pero recordemos que se terminó antes, ¿sí? Porque muchísimo en lo que llovió. Quedó en la cuarta posición la dupla Matías Muñoz Marchesi y Augusto Scalvi, también con Chevrolet. Y quinto fue el binomio Luciano Farroni y Tom Coronel con Peugeot. Luego Facundo Arduzzo y Franco Vivian con Renault. Super TC 2000 logró ganar Guillermo Ortelli. Me parece que se sacó un peso encima, ¿sí? Nunca había ganado en Super TC 2000. Lo hizo en 20 y pico de carrera, después dejó la categoría y sí ganó en TC 2000. Claro está, pero esto del Super TC 2000, después de la modificación. Y disfrutamos entonces de lo que ocurría en momentos difíciles de competencia, porque tremenda fue la lluvia. Nos acompaña Electrometal Salto, Metalúrgica Electricidad, alquiler de equipos de elevación en ruta 191, kilómetros 93,5. Pero es acoplaning, es incontrolable, eso no es culpa de ningún piloto. El Rafa quedó clavado y quedó todo auto. Y el auto va derecho. Ah, pues ya se está inundando. O sea, se puede andar porque es un tracción delantera, un tracción trasera directamente no puedes andar. Momento de zozobra que inclusive las vivió Guillermo Ortelli, porque en un toque con Brito se retrasó, después se pasó de largo en una de las curvas y luego con la lluvia pudo recuperar. Acá se hacía el cambio de ingresaba Canapino y salía Ortelli al habitáculo del cruce. Solo Pesini y Riva no entraron, es todo lo demás adentro. Agustín es grande para fijar. Como dijo el flaco Traverso. Qué rápido, rápido. Vale, cambio rápido. Ahora se los va a ajustar. Le quedó colgando, ni la radio le conectaron, mirá. Salió Agustín Canapino. El cambio de pilotos después en la carrera se iba a cortar porque verdaderamente era casi imposible. Se lo vio muy contento a Guillermo Ortelli y porque además cerró su incorporación en el Turismo Nacional al equipo oficial Peugeot. Desde el próximo fin de semana Ortelli estará sobre un Peugeot, compañero de Facundo Chapur. Se sube al auto que dejó Jean Antoine. Ahí va con todo, Canapino ni lo mira al espejo y seguro va a entrar en la última vuelta, termina por tiempo, es la última, me dice Perco. Ahí va Canapino que quiere hacer historia en los 200 kilómetros de Buenos Aires, quiere ganar con el Chevrolet. Aquí está Agustín Canapino para la última vuelta, 3.353 metros finales. Va Canapino al triunfo, va el Chevrolet, abriendo nuevos caminos. Find New Roads. Allí está, recorriendo los últimos metros a pesar de la lluvia, a pesar de la niebla, a pesar de los charcos. Qué linda tarde, Ciudad de Buenos Aires, para este automovilismo que ha recuperado un clásico. Segundo en gran carrera va a ser Rossi, con Ponce de León que casi abandona, pero lo sacó. Se eleva la bandera cuadros, va a ganar Agustín Canapino, gana también Guillermo Ortelli, gana el público en Buenos Aires. Aquí está el chivo, va a ganar Canapino, ganará Ortelli, ganó. ¡Ganó! El puntero del campeonato, festeja Guillermo Ortelli, ganaron Canapino y Ortelli, lo dijo Agustín, invito a mi ídolo porque quiero ganar en Buenos Aires. Canapino solo hizo un paseo veloz
y estará en lo más alto del podio. El abrazo que vimos de Canapino con Ortelli, Ledesma que saludó con sus chicos, Ponce de León con Rossi, ahí está el festejo, todo el Chivo en Buenos Aires. Pareciera una eternidad, no pasó mucho tiempo que Agustín Canapino andaba molestando en el taller de Guillermo Ortelli con el turismo carretera cuando se hacía íntegramente el auto aquí en nuestra ciudad. Bueno, después tuvo Canapino la carrera que todos conocemos en cuanto a trayectoria y, como dijo él, invitó a su ídolo para ganar en los 200 kilómetros de Buenos Aires. Y vaya si lo festejó Guillermo Ortelli, si tan bien le vinieron, porque le hacía falta una carrera más en el Super TC 2000 de esta manera. Nos presentó Pumas Alto, estaciones de servicio, combustibles, lubricantes, revolucionando el mercado de lubricantes con Lubrax y ahora también con Total y Móvil. Vamos a la pausa, nos vamos preparando para el informe que tiene que ver con un equipo de nuestra ciudad que la pasó muy bien en tierra santafesina. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 42-4186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65. Teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Car, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Levanta Cristal Salto, están Doctor Massa 49, teléfono 1559-8711. Saludamos también al Pamperito Saltense, mezcla y molienda de cereales, alimentos balanceados. Y para mascotas en Arufe, 175, teléfono 425-462. Novedad del deporte motor, los zonales, el automovilismo zonal, va el 13 y 14 de agosto en Arrecifes. Pero nos vamos al informe que tiene que ver con el CAN, con el certamen argentino de motociclismo presentado por La Providencia, almacén que está en Mitre 780. Las mejores carnes, variedad, calidad e higiene. Y tiene que ver con el excelente momento del equipo de Cabarcos, porque se corrió en Villa Trinidad, Santa Fe, una nueva fecha de esta categoría del certamen argentino de motociclismo, donde un componente del equipo de Cabarcos
logró la victoria. El chaqueño de Resistencia, Eric Barrios, se alzó con la victoria en un excelente desempeño. Terminó segundo Joaquín Castaño, tercero Gonzalo Delgado, cuarto Iván Carrizo y quinto Sebastián Verdoya. Buen trabajo de otro integrante del equipo, de Marcos Bertolotti, que se ubicó sexto. Seis fueron los pilotos que atendió Cabarcos en Villa Trinidad, en la provincia de Santa Fe. Y cuatro de ellos se metieron en la final de la exigente categoría con 18 máquinas en pista. Inclusive se pudo ver un buen desempeño en la clasificación, que después, bueno, por distintas alternativas en las series correspondientes, hicieron que dos pilotos no pudieran estar en la final. Ángel Godano había hecho el tercer tiempo, Eric Barrios el primero, Juan Pablo Rosselló por ahí no estuvo a la altura de las circunstancias, el piloto de Mercedes, pero sí lo hicieron Volatti, Bertolotti. Y Valentín Bustos, el piloto de Magdalena, que sigue en ascenso. Otro buen momento del equipo que tiene sede en nuestra ciudad, el equipo de Germán Cabarcos, que viene con desempeños realmente interesantes. Nos acompaña IM Lubricentro, lavadero mecánica vehicular en Belgrano 280. Servicar ofrece la más amplia línea de repuestos originales de las marcas General Motors, AC Delco. Conseguilos en Belgrano 794. El saludo a la gente de Kosovo en 25 de mayo 365. El CAN va a tener continuidad en 21 días aproximadamente. La 125 Internacional, dominada por el chaqueño Eric Barrios, con la atención de Cabarcos, casi 30 puntos en la punta del campeonato. Fue el subcampeón de la temporada 2015 y va en búsqueda del cetro, va en búsqueda del campeonato en la 125. MR Lavados, Lavados Premium, Saavedra 809. Super oferta de salto materiales, látex, Duraplast, por 20 litros, interior, exterior, solo 750 pesos. Eric Barrios, de Resistencia, Chaco, ganó la competencia. Segundo, Joaquín Castaño. Tercero, Gonzalo Delgado. Presentó La Providencia, almacén Mitre 780, las mejores carnes, variedad, calidad e higiene. El karting del oeste iba a correr el pasado fin de semana, lamentablemente las condiciones climáticas no lo permitieron. El karting Norvac, que tenía pensado correr el 14 de agosto, traslada la fecha al 21. Se iban a hacer pruebas el venidero fin de semana, pero hay mucha humedad, y lo mismo que le pasó a Chivilcoy con el karting del oeste, lo sufriría las pruebas del próximo fin de semana en el trazado de nuestra ciudad, en el Oscar Bocha Viola, ahí en el circuito de Cruz Colonia El Rincón. No van a llegar con los trabajos, por lo tanto, trasladan las pruebas a 13 o 14 de agosto y 20 y 21 de este mes se va a realizar la nueva fecha del karting Norvac. El rally Mar y Sierras, por un temporal terrible en General Conesa, ahí en las proximidades de Tordillo, no pudo correr. Perdió la fecha porque van tres suspensiones y se traslada todo a 20 y 21 de agosto en Castelli. Solamente el rally Mar y Sierras solamente ha corrido tres fechas. Está complicado en el calendario. General Conesa no pudo ser, los pagos de Tordillo no pudo ser por el temporal.
rectificaciones Díaz, motores diésel y naftero, brunidos, enchavetados. Nos acompaña también, están ahí en Moreno 927. Nueva pausa, Eduardo Piscinini navega y allá vamos. Nueva pausa y ya volvemos. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en tres arroyos, pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía. La forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio Ejecutivo. Experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía. La manía de viajar siempre con Tapi Tours. ¿Sabías que hay una manera comprobada de reducir los accidentes viales y lograr un tránsito ordenado en Salto? Y es muy fácil. Respetándonos y cumpliendo las normas. No sobrepases las velocidades permitidas en la vía pública. Mantén tu vehículo en condiciones para reducir la contaminación sonora. Y nunca dejes conducir a un menor. Un conductor responsable. Una vida saludable. Juntos podemos mejorar nuestra calidad de vida. Salto. Ciudad controlada. Próximamente muchas novedades en Haz Tus Frenos en Corrientes 311. Ya vamos a hablar del tema. Haz Tus Frenos, Corrientes 311. El pasado fin de semana se corrió en la barría el TC Mouras y el TC Pista Mouras. Juan Augusto Ronconi ganó en el TC Mouras y en el TC Pista Mouras lo hizo el neuquino Lautaro de la Iglesia. ¿Por qué nos interesa esto? Porque es muy posible que el 21 de agosto, cuando corran en La Plata, en el TC Pista Mouras pueda estar debutando Lautaro Lanzi, el piloto de nuestra ciudad, con el JPG Racing. En esa oportunidad, en La Plata, van a correr junto con el Turismo 4000 argentino, donde lo está haciendo y muy bien Ayrton Miserda. Ferretería Pino Hermanos, completo stock en herramientas, en Avenida Mitre 610, nos lleva a la presentación de la categoría escuela o mini junior del karting que se corrió en Hugues y que lo debíamos. El Aníbal Martini de la localidad de Hugues recibió al karting Norvac y en conjunto con la categoría escuela de la Bombalense, cuando Gonzalo Graglia tenía inconvenientes en ese sector, los chicos iban un tanto apresurados y no por ir más rápido, sino con trayectorias que, bueno, revisten aprendizaje, y en eso está, claro está. Agustín Secreto, el piloto de Villa Ramallo, sigue inscribiendo su nombre como dominador, ahí lo vemos. También a Gianluca Velassi, vemos a Valentino Arcieri, 2-5, porque se juntaron las categorías. Detrás de ellos, Gonzalo Graglia, Tomás Balazone, el piloto de Ferré, el Leo Zavaglio de Junín y Tandil, Jonathan Pocoroba, Ramiro Roldán, el chico de la Violeta, Jarno Arcieri y Simón Martini. Fasiscar Repuestos ofrece filtros, correas, aceites, amortiguadores, embragues, kit de distribución. Trabajan con todas las tarjetas, Tristán Lobos
359-423-562. Recta principal del Aníbal Martini, con la presencia de la categoría escuela y mini junior. Ahí se quedaba Jonathan Pocoroba. La competencia la iba a ganar Agustín Secreto, segundo Gianluca Velassi, tercero Valentino Arcieri, cuarto Tomás Balazone, quinto Zavaglio, el Leo Zavaglio, sexto Gonzalo Graglia, séptimo Ramiro Roldán, octavo Arcieri, noveno con vueltas menos Pocoroba y no era de la partida Simón Martini. Ahí está Agustín Secreto, ganó serie, ganó clasificación, ganó serie, ganó final. Y en lo que es a Mini Junior, Secreto, Velassi, Zavaglio y Roldán, las posiciones para los chicos de la categoría Mini Junior, presentado por Ferretería Pino Hermanos, ahí en Mitre 610, que ofrece una gran posibilidad de concretar un negocio por portones levadizos fijos y corredizos, asegurando calidad y precio. En Mitre 610, teléfono 432-125. Nos metemos ahora en otra de las categorías que debíamos. Largaba adelante el piloto de salto, Facundo Sánchez. Está en ascenso Facundo. Está en la categoría juvenil, íntegramente de Norvac. Horquilla 1, horquilla 2, circuito trabado en ese sector. Mucha paridad. La semana pasada veíamos cómo Leandro Caso se hacía de la victoria en la final 1. Agustín Raimundi ya estaba adelante, lo había superado a Facundo Sánchez. Detrás el pergaminense Valentino Trota, que sobre el final de la competencia, después de varios intentos, iba a superar al de salto. Facundo Sánchez con la unidad número 20. El 5 de Leandro Caso, Mateo Abad con el 99, y ya la vamos a ver en recta principal. Junto a la gente de Soda y Agua Mineralizada, Olego, desde Rojas hasta nuestras mesas. Y el de Rojas va adelante, Agustín Raimundi ganando la competencia. Facundo Sánchez era acosado por Valentino Trota por la segunda posición. Un tanto más atrás transitaban Mateo Abad, Caso, que ganó clasificación y primera final. Pero, como podemos observar, hay mucha paridad. Caso iba por Mateo Abad. Pero no podía el de Villa Ramallo. Finalmente ganó Agustín Raimundi, que ahí lo vemos en recta principal. Valentino Trota le iba a quitar la posición de escolta a nuestro Facundo Sánchez. Tercero, Mateo Abad, que resistió los embates de Leandro Caso. El tercero, Facundo Sánchez, mejor dicho, cuarto Abad, quinto Caso, sexto Punta Cuarto, séptimo lugar para Paloma Plem, que hizo un buen tiempo de clasificación en su localidad, pero que cometió el error de largar desde afuera del cajón y fue recargada. Eso hizo que largara atrás en esta competencia y terminó en el séptimo lugar, pero tiene un andar rápido Paloma Plen, la chica de Hugues. Octavo Gonzalo López, el piloto del Socorro, y el noveno puesto para Santiago Roldán. Lavadero Carzán 2, Tristán Lobo frente a la escuela número 1. El saludo a la gente de Repuestos Alvear en Alvear 129. También nos acompaña Taller de Chapa y Pintura de Javier Fanuse en Libertad 890. Agustín Raimundi, que también ganara una de las finales en la anterior fecha corrida en salto, se alzó con la victoria
en tierra santafesina. Ahí está Raimundi, Trota y tercero el saltense Facundo Sánchez con la unidad número 20. Presentó Ferretería Pino Hermanos, completo stock en herramientas y además con mucha variedad de artículos, ¿sí? Ferretería Pino Hermanos en Mitre 610. Nueva pausa en Motor Press, ya volvemos. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en tres arroyos, pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. ¿Sabías que hay una manera comprobada de reducir los accidentes viales y lograr un tránsito ordenado en Salto? Y es muy fácil. Respetándonos y cumpliendo las normas. No sobrepases las velocidades permitidas en la vía pública. Mantén tu vehículo en condiciones para reducir la contaminación sonora. Y nunca dejes conducir a un menor. Un conductor responsable. Una vida saludable. Juntos podemos mejorar nuestra calidad de vida. Salto. Ciudad controlada. La gente del CAM tiene muchas sedes, pero también tiene deseo de salir. En algún momento se intentó Pergamino, Junín, y hubo una charla con la gente de Salto, el circuito Club Coronel Rincón. ¿Quién dice? Pero es una jugada difícil, una muy arriesgada. Ellos aseguran 2.000 personas. 3.000 hubo en Villa Trinidad, pero hay que venir hasta acá, ¿sí? Y otra posibilidad, ¿quién hace el coronación del Rally Federal este año? ¿Tendremos la posibilidad? Dejamos la puerta abierta y no estamos haciendo ningún misterio. Simplemente que hay conversaciones para que sea en Salto, pero de ahí a que se concrete, bueno, es difícil. Saludamos a la gente de Luisito Motos, multimarcas, llévate tu cero kilómetro desde 14.500 pesos. Y el saludo a la gente de Mandrake Team, que tiene a Jorge Basílico ahí en la punta del campeonato, con puntos muy gordos. Recién le quitaron el invicto en Hugues, en Santa Fe. Se lo sacó Lombardo y la Tota Fernández, ¿sí? Mandrake Team tiene un rendimiento espectacular. También con Maxi Cardinale y Cola Belardino. Mecánica, banco de pruebas con flujómetro en Tristán Lobo 56, teléfono 1540-9596. Nos metemos ahora, gracias a la gentileza de venta de muebles de Pino, ventanas de aluminio por pedidos. Abre viernes, sábado y domingo en Arredondo 584 en la Master Internacional. 13 pilotos. Sumando a 2 de la monomarca Honda, claro está, 11, si se quiere, pero con un muy buen nivel, el de la Master Internacional. El 4 es Diego Oro, el 1 es Omar Lacana, que anduvo bastante perdido el fin de semana,
no tuvo el rendimiento que suele tener el piloto de Carpas 3H. Unidad 3 de Pablo Luelles, que volvió a la actividad. El piloto Hugo Gómez también presente. Mientras Gastón Eterovich, el de Venado Tuerto, mostraba el camino. El segundo lugar para Rubén Piculín Ortiz, de excelente desempeño y muy buen presente. La unidad número 7 de José Luis Alochis. Después el colonense Federico Polini. Alejandro Marcolini, el doctor, que volvió a la actividad con la unidad número 18. Fabián Riera y Colabella con la monomarca Honda, número 110 y 111. La primera final la ganó Gastón Eterovich, segundo Rubén Ortiz, tercero Alochis, cuarto Polini, quinto Marcolini, sexto Aleso, séptimo Lacana, octavo Pablo Luelles, noveno Diego Oro, décimo Hugo Gómez, el piloto del Socorro, undécimo Mario Bernasconi, que ganó algunas de las competencias, el piloto de Winca Renancó. Y detrás Riera y Colabella. La final número 2 fue ganada por el pergaminense Pablo Luelles. La primera victoria de Luelles en el karting. Equipa tu auto a full en levanta cristal, salto, cierres centralizados, alarmas, tableros, reparación y carga en Doctor Massa 49. Próximamente, con muchas novedades, haz tu frenos en Corrientes 311. OCZ Repuestos en su nueva dirección, Croacia 997, apoyando a Motorpress. La segunda final la ganó Pablo Luelles, segundo Aleso, tercero Polini, cuarto Eterovich, quinto Alochis, sexto Omar Lacana, séptimo Bernasconi, octavo Ortiz, noveno Hugo Gómez, décimo Colabella, undécimo Diego Oro. No clasificaron Marcolini y Fabián Riera, referencia que tiene que ver con esta categoría Máster Internacional, que ha tenido buen parque en Hugues y ojalá lo repita en la próxima fecha a realizarse en nuestra ciudad los días 20 y 21 de agosto. Este venidero fin de semana hay actividad. El Turismo Nacional corre en Termas de Río Hondo junto al Mundial de Turismo que corre Pechito López. Y atención, la aparición de Guillermo Ortelli sobre el Peugeot que conducía a Gian Antonio en el equipo oficial, estará Ortelli desde el venidero fin de semana. Hay karting del oeste en Chivilcoy y también hacemos referencia al Rally Federal con la presencia de Claudio Garabano y Oscar Moreno, que estarán presentes en tierra entrerriana, en Gualeguay, donde hasta hace un momento había 44 inscriptos. Pepito Ortelli va a estar volviendo en la próxima, en el mes de septiembre, en Hugues. Vamos con más karting. Presentado por Rectificación Díaz. La 150 Master, la primera final que no habíamos difundido. Diego Di Benedetto, el más rápido en clasificación. Era el líder de la competencia. El número 9, con pontón adelante todavía. Marcos Kanakowicz, segundo. Daniel Basílico, cuarto. La presencia de Javier Fanuse también. Mario Acosta transitaba más atrás. Lavadero Suipacha de César Bartolino. César está en su casa. Lavadero Suipacha en Suipacha 316, teléfono 1547-1864. Di Benedetto, fíjense que iba tranquilo rumbo a la victoria, pero le mostraron bandera de reparación. Tuvo que ingresar a la zona de boxes para reparar, porque si faltan más de dos vueltas debe reparar. ¿Qué hizo? Ingresó y perdió todo el juninense. Hubo confusión porque primero se mostró bandera de apercibimiento
El Juninense tuvo que entrar a la zona de reparaciones. Quedaba Marcos Kanakovic adelante en la victoria. Mario Acosta, que en lucha por el campeonato quería acercarse a Daniel Basílico con buzo amarillo. Javier Fanuse, como ya difundimos la semana pasada, logró ganar la segunda final. Esta es la 1. Parecía estar todo para el chacabuquense. Basílico corriendo, pensando en el campeonato. Y nosotros acompañados por Kosovo, ropa informal, también por IM Lubricentro. Marcos Kanakovic se desparramaba en un sector trabado. Daniel Basílico, a una vuelta y fracción, se iba a quedar con la victoria. Buen trabajo de Genzano, tercero. Allí está Basílico con un car que no rendía lo que él esperaba. Se iba a encontrar con la victoria. Y después, por recargo de Acosta en la segunda, iba a terminar como escolta de Javier Fanuse. Ahí va el pergaminense rumbo a la victoria. Ingreso a la recta principal con Kanakovic, Genzano y Javi Fanuse allá entrando en recta principal en lo que fue esta primera final de la categoría 150 Master en el Aníbal Martini de la localidad de Hugues. Rápidamente, vamos a la pausa. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43-1428. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Mañana viernes, Las Palmeras Bailables presenta Banda Dinamita y Cátula Noche. El sábado, Chelo la Bestia y el show de Media Naranja. Cine Cervantes, no te pierdas los estrenos de todas las semanas. La vida secreta de tus mascotas, permitidos y cuando las luces se apagan. Cine Cervantes, con todos los estrenos en simultáneo a nivel nacional. La gente de Servicio Atmosférico Viola, su teléfono 2474-1556-9757, da el servicio gratis a las escuelas. Hay que llamarlo al 15
56 97 57. Y aquellas personas que soliciten el servicio, los 100 primeros, porque es nuevito el servicio, tiene un bono y se puede ganar un televisor 24 pulgadas. Ellos, Servicio Atmosférico Viola, nos llevan a la presentación de la categoría Procar. La final 1, porque la 2, donde terminó como escolta Federico Viola, ya la tuvimos la semana pasada. Se desparramaba el Pitu Domínguez. Diego Chevalley mostraba el camino. Nacho Cordich con el 7 o 17, el piloto que corriera en algún momento a nivel nacional, iba a quedar fuera de competencia. Chevalley, con la presencia de Nicolás Gallo, Federico Viola estaba tercero y quinto, el Pipi Bailo, con la unidad número 14. Juan Rivelucia, el piloto Puma Salto, con la unidad número 11, en lucha con Cristian Caluch y con el rojense Juan Cruz Terré. Caluch superado por Juan Rivelucia en el frenaje del sector de la horquilla, cuando Chevalley, todavía Cordich, estaba en el segundo puesto. El campeón Nicolás Gallo. Cuarto transitaba el piloto OH Vial, el del Viola Racing, Federico Viola. Y ahí se retrasaba un poco Enzo Bailo. Servicar de Miguel Lloyce, acompañando a Motorpress, Service y Repuesto, Belgrano 794. Fasiscar Repuestos, de Juan Manuel Facio, reparación y calibración de bombas e inyectores, en Tristán Lobos 359. Juan Cruz Terré con el 93, que hiciera una muy buena carrera en su reaparición, era superado por Guillermo Tilitú, el pergaminense. Esta es la primera final de la categoría Procar. La segunda la ganó Felipe Jáuregui, y que ya mostramos. Se quedaba Francisco Lavín, el hombre de Villa Carlos Paz, con muchas broncas en ese sector, después de el curvón, luego de la recta principal. Allí iba el colonense Diego Chevalley, rumbo a la victoria. Segundo, Nicolás Gallo. Tercero, el Nacho Espiga. Cuarto, Felipe Jáuregui. Quinto, Bailo. Sexto, Viola. Bailo después recuperó posiciones y recuperó protagonismo. Séptimo, el colonense Braco. Octavo, Milanovic. Noveno, Tilitú. Juan Cruz Terré fue décimo. Undécimo, Juan Rivelucia, el piloto Pumas Alto. Duodécimo, Cristian Caluch. Pitu Domínguez. Nacho Cordich. Y Francisco Lavín abandonaba. Victoria, el piloto de Colón, Diego Chevalley. Bueno, muy bien. Apuraditos, vamos en un prime bastante rápido junto a Eduardo Piccinini. Nos vamos a meter en una nueva categoría, ¿sí? Vamos con la Bombalense. ¿Tenemos la Bombalense por ahí? O vamos con la 150 Senior, Final 2. Tenía razón, Eduardo. Vamos con esa. Para mostrar rápidamente lo que ocurría con esta categoría, donde tenemos que destacar el trabajo de un saltense. La presenta Servicio Atmosférico Viola. Llame al 2474 1556 9757. Eugenio Loughlin, Luciano Tomás, la presencia de Luca Graceli, de Lorenzo Sosa, de Mauricio Islas, el piloto de la Prida residiendo en Salto. Tomás Lordi largaba adelante y segundo largaba Santiago Raffaelli. Maximiliano Cardinale con la atención de Mandrake Team, al igual que Mauro Cola Ballardino, que estuvo ausente en esta fecha. La próxima, 20 y 21 de agosto en Salto. Lordi, ahí está el de Junín. Card verde, amarillo, flúor, como quiera llamarle. Santiago Raffaelli. El 79 de Jairo Rossi, el 164 de Mauricio Islas, que ganó en Salto.
transitaban por el sector de recta principal del Aníbal Martini, Lordi, Raffaelli, que lo iba a intentar. Detrás de ellos, Maxi Cardinale, Eugenio Lowlin, Matías Baldoni, el de San Pedro, si no me equivoco, venía detrás de ellos. Y Luca Grasselli, que ganaba una posición en el frenaje. Luciano Tomás, el piloto de Las Palmeras Bailable. Detrás, Lorenzo Sosa, Cardinale, los de Salto. La victoria iba a ser para Tomás Lordi. Se desparramaba, intentaba Santiago Raffaelli. Un circuito difícil de superar. Era muy corto el trayecto para ganarle la posición. Acá le había hecho diferencia. Luca Grasselli en lucha y pensando en el campeonato, terminó cuarto. Ahí está Lordi, Santiago Raffaelli, Eugenio Lowlin, el de Arrecifes, Junín, Salto, Arrecifes, y Salto, Luca Grasselli, el piloto Electrometal. Se había separado de los punteros el piloto Materiales Buenos Aires de Co. Hablamos de Maximiliano Cardinale con la atención de Mandrake Team. Así iban a transcurrir hasta el final de las 10 vueltas. Con Lordi adelante, Raffaelli intentando. Tercero Lowlin, cuarto Grasselli, quinto iba a terminar el piloto Remis Cas. Hablamos de Lorenzo Sosa. Muy buena carrera de Santiago Raffaelli. Allí salía muy junto a recta principal, pero la victoria era de Lordi, segundo Raffaelli, tercero Lowlin, cuarto Luca Grasselli, quinto Lorenzo Sosa, sexto el piloto de Las Palmeras Bailables. Hablamos de Luciano Tomás, y luego terminaba el debutante en esta categoría, Martín Terré, que viene del karting juvenil. Bueno, vamos a atender también a otra categoría, la bombalense, que estuvo corriendo, que no pertenece a Norvac, pero vamos con las imágenes de esta categoría, que tenía dos divisiones en pista en conjunto. La Senior y la Master, ¿sí? Un conocido nuestro ganó en la 150 Senior. Hablamos de Emanuel Cantelmi. Segundo, Esteban Bacaloni. Tercero, Julián Martini. Cuarto, terminó Martín Drapic. Quinto, Mauro Pons. Sexto, Alexander Cantelmi. Séptimo, Juan Manuel de Mico. Y octavo, David de Gaetano. En cuanto a la Master, ganó el piloto de la unidad número 4, Cristian Zavica. Segundo, Diego Garbini, otro conocido, que estuvo corriendo en la categoría de Fedenor. Otro conocido también, tercero, Patricio Giaramita. Cuarto, Gonzalo Giuli, también. Y quinto, otro conocido, Mario Miguel Del Tito. La categoría bombalense presente junto a la Norvac en la fecha disputada en el Aníbal Martini en la localidad de Hugues. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión. Proyectándose hacia el país, con el corazón en tres arroyos, pasado, presente y futuro,
respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación. Ventas por mayor y menor. Entregas a domicilio. Ecomadera en Salto. Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. ¿Sabías que hay una manera comprobada de reducir los accidentes viales y lograr un tránsito ordenado en Salto? Y es muy fácil. Respetándonos y cumpliendo las normas. No sobrepases las velocidades permitidas en la vía pública. Mantén tu vehículo en condiciones para reducir la contaminación sonora. Y nunca dejes conducir a un menor. Un conductor responsable. Una vida saludable. Juntos podemos mejorar nuestra calidad de vida. Salto. Ciudad controlada. Bien, ya estamos sobre el final, recordando que bueno, hemos transitado por el karting, hemos difundido todas las categorías que corrieron en Hugues. Venidero fin de semana tendremos turismo nacional, clase 2, clase 3, con Guillermo Ortelli en el equipo de Peugeot y con Alfonso Domenech, el pergaminense, hombre de karting, puntero en la clase 2. Corre junto al Mundial de Turismo, allí con la presencia de Pechito López en Termas de Río Hondo. El Rally Federal se traslada a tierras entrerrianas. En Gualeguay correrá la categoría con la presencia en la N2 de Claudio Garabano, navegado por Oscar Moreno. Y el karting del oeste, seguramente con pilotos de nuestra ciudad, estarán corriendo la sexta fecha en el Julio Canepa de Chivilcoy. Han sido muy amables. Nosotros, Dios mediante, en 7 días volveremos a hacer un nuevo Motor Press.